Hoy vamos a realizar esta cartera. Es una cartera para niñas. De las perlas ya es opcional si es que lo colocan puro perlas o lo hacen con el mismo hilo. Yo solo tengo estas perlas y no sé si me va a alcanzar. Entonces vamos a comenzar realizando las cadenas. Luego de esto lo unen a la primera. Con un punto deslizado. Y aquí vamos a empezar a hacer los puntos altos. Levantan dos cadenas y un punto alto por cada cadena. Ya llegamos hasta el punto de inicio y en esta tercera cadena, 1, 2, 3, cerramos. Levantamos nuevamente dos cadenas y por cada cadena nuevamente un punto alto. Y así va a ser hasta obtener el tamaño. Aquí ya terminé, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Si ustedes lo ven pequeño, lo revisan más, como ya les dije. Luego de acá, se va a cerrar aquí. En anteriores videos ya les mostré cómo, entonces ahí. Y en la primera, en esta cadena, por las dos, pasamos y luego por esta anterior, por el medio. Y de esta manera queda ya todo con cadenas. Luego ya esto lo escondemos por acá. Y ya va a estar la primera parte de esta cartera. Luego de esto vamos a realizar la parte de color blanco o crema. A lo que se ve aquí es que inicia desde un círculo, más o menos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Entonces cambiamos de color. Voy a usar este. Espero que se note ya que es mismo color de lo que está encima. Estoy realizando de doble porque como es una carterita, tiene que estar bien firme y que resista cualquier peso. Entonces hacemos el anillo mágico. El hilo va por abajo. Sacamos. Realizamos dos cadenas. Y dentro de este anillo vamos a realizar, a ver, no conté, unas, más o menos unas 10 puntos altos. Ahí están 2, 3, 4, 10. Ahí están los 10 puntos altos. Luego cerramos
ajustamos bien y como ven va a quedar aquí, tiene que quedar así, recto, no lo cierren ahí. Entonces va a ser 10. Luego de esto, levantan dos cadenas y por cada punto, por cada cadena, dos puntos altos. Ya llegamos a esta segunda fila. Levantamos nuevamente dos cadenas, giramos y va a ser intercalado. Un aumento y un normal. Entonces aquí es el aumento. Dos puntos en el mismo lugar. En el siguiente, sin aumento. Un solo punto alto en la cadena. En el siguiente, aumento. En el siguiente, normal, uno solo. Y así sucesivamente. En la siguiente levantamos nuevamente dos cadenas y va a ser un aumento, dos normal. Aquí nuevamente un aumento. Y así va a ser. Entonces aquí es un aumento, dos normal, un aumento, dos normal. En la siguiente va a ser un aumento, tres puntos solos. En la siguiente un aumento, cuatro puntos solos. Y así sucesivamente hasta obtener el tamaño esto. Colocan al medio y tiene que llegar todo esto hasta la esquina. Y listo, estuvo cabal. Realicé aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas. Realicé un aumento y 5 puntos solos. Un aumento, 5 puntos solos. Ya está entonces en esta parte. Luego de esto, aquí vamos a realizar puntos altos. Toda esta parte. Luego para unirlo a esta otra parte. Levantamos las dos cadenas. Y está terminado esta última vuelta. Ahora tiramos del hilo que quede las mismas cadenas que está de mitad a mitad. Aquí hay 29, entonces aquí tiene que haber 29 puntos altos. Luego de esto ya está la segunda. Ahora la tercera parte, que sería este moñito. Realizamos una tira de cadenas de 40 cadenas. Y esta que tenga 40 puntos altos. Luego pasamos directamente aquí al medio a realizar el siguiente punto alto y directo luego a esta primera cadena. Y continuamos realizando un punto alto por cada cadena. Ya está llegando aquí al último y vamos a hacer la misma forma que al principio. Colocamos un punto alto ahí y el otro al medio. Y por último en esta primera cadena. Y ya está. Ahora para unir eso vamos a dar la vuelta
y vamos a unir toda la parte de abajo. Y lo unen cadena con cadena, realizando puntos deslizados. Ahora solo falta colocar esta parte, que se tendría que hacer la parte bonita hacia adentro, y ubicamos el medio. Si son 29 o 30 cadenas, se tendría que poner al medio con un marcador. Entonces esto, la parte bonita va a estar hacia adentro, y medios con medios, esto, el medio sería aquí. Y de igual manera que hicimos aquí abajo, se va a unir aquí, cadena con cadena, con este hilo sobrante. Todo hasta aquí, esta parte. Ya está toda la parte unida y solo damos la vuelta. Ahora lo que continúa es colocar esto, formarlo en un moño. Posterior a esto, lo vamos a costurar allá en el lugar que cada uno de ustedes quiera, que sería más o menos por ahí. Como dejamos estos dos, aquí lo cortan y luego en la parte de atrás se lo amarra. Aquí yo coloqué dos perlitas, pero ya es decisión de cada uno. Como dije, no tengo muchas perlas y esto no me va a alcanzar. Entonces lo que voy a realizar es una cadeneta y voy a costurarlo en estas dos partes. Ahora, para terminar, vamos a realizar cadenetas para colocarlo en esta parte. Ya están las cadenas aquí y podríamos colocar unas perlitas. Y así colocan una perlita. Luego de esto, colocamos en zigzag. Ya está colocado aquí y lo ajustan a como ustedes quieran. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos para pronto.